Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, aprendiz de Arañita Bordadora. Hoy bordaremos estas naranjas. Y bueno, para este bordado requeriremos dos colores, amarillo y anaranjado, con una aguja del número 3 o aguja de Caneva. Y bueno, para empezar, en doble hebra, enhebrada la aguja, entramos de arriba hacia abajo. De esta forma, del otro extremo nos queda un arito y vamos a regresar nuestra aguja y meterla en medio de ese arito que queda. De esta forma, empezamos nuestra labor sin hacer nudos. Vamos a poner líneas horizontales de la siguiente forma. Vamos a hacer una puntada súper sencilla de únicamente dos pasos que espero les guste y les sea útil. Iremos dejando un espacio más o menos de máximo un centímetro. Aquí yo estoy dejando alrededor de 8 milímetros, puede ser medio centímetro incluso. Y bueno, vamos a irlas colocando así. No se te olvide, suscríbete al canal, deja tu comentario un me gusta y comparte en tus redes sociales. También te invito a suscribirte a arañita voladora Isaac. Y bueno, vamos poniendo de esta forma. Ya, una vez que hayamos acabado de poner nuestras líneas, así de sencillito, vamos al paso 2. No nos vamos a tardar mucho con esta puntada. Con esta misma hebra vamos a trabajar en diagonal. Checa, pasa encima de la primera línea por abajo de la segunda. Ahora. Me regreso y paso por abajo de la primera, voy hacia arriba y paso por abajo de la segunda y de esta forma vamos envolviendo. Así. Ahora paso por abajo de la segunda y ya nada más voy a trabajar esta última con la que sigue. Y vamos a repetir esa misma forma de trabajo. Pasamos por atrás de la línea. Y vamos así, envolviendo de un lado hacia otro. Siempre el punto de entrada es atrás de cada línea saliendo en medio. O por abajo de cada línea saliendo en medio, porque eso cambia al tomar la siguiente hebra. Ahora pasamos a la siguiente. Ya nada más trabajamos la última línea con una nueva y vamos envolviendo en puntada de ochos. Y pues esta puntada la puedes usar aparte de bordar una naranja, en un, no sé, en una papaya, en un mango, en una flor, ¿por qué no? En algún animalito o el diseño que tengas de tu preferencia. Y ponemos así nuestras líneas. Nada, las vamos envolviendo. Y vamos a repetir esto con la siguiente. Recuerda que siempre el punto es la parte del medio y vamos envolviendo la línea de adelante y la línea de atrás. Y queda nuestra puntada bien firme para trabajar. Aquí lo que voy a hacer, como me quedó un espacio muy ancho, es ir a la parte más breve y aquí fijo. Y vamos a ver cómo solucionamos esto si te queda un espacio muy grandote. Pero antes de seguir bordando vamos a rematar con tres o cuatro puntos atrás nuestra hebra y cortamos. De esta forma nuevamente no hacemos nudo. Ahora aquí si te quedó muy grande el espacio ponemos una línea de esta forma. Así es sencillo todo tiene. Solución, porque en ocasiones decimos ya me quedó muy grande el espacio, no. Tú pones esta línea así y todo se soluciona. También recuerda si trabajas en hebra larga, seguro se te va a hacer así un aglomerado. Bueno, pasamos nuestra hebra con cuidado para que no se haga nudo. Y pues ahora lo que queda es trabajar de regreso. Ya nada más vamos hacia abajo usando exactamente la misma puntada envolviendo de a dos líneas pasando por arriba de una por abajo de la otra ya damos unas tres cuatro vueltas ya tomamos la siguiente hebra con la de atrás y eso es todo así de sencillito y bueno ya el otro color lo voy a usar en la de al lado y voy a hacer mi contorno en punto atrás de las dos. Por eso les decía de dos colores, son dos frutas. Para que se vea una más madura que la otra, según yo. Ahí me dejan sus comentarios de ustedes. Cómo le hacen cuando bordan dos figuras iguales. Y usaré esta misma puntada, pero con el color amarillo. Y pues como pueden ver es muy fácil de hacer, solo vamos de arriba de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, vamos ida y vuelta, y eso es todo. Y lo pueden usar no solo en detalle, en así diseños pequeños, también en diseños grandes. Es muy práctico y muy rápido de hacer. Y pues así va a ir eh, viéndose un huequito entre cada línea que vayamos poniendo. Y pues termino de hacerla. Y ya se las muestro cómo está terminada con su respectivo contorno en punto atrás. Y no se les olvide, suscríbanse al canal, dejen su comentario y un me gusta y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Fijamos aquí y empezamos de nuevo, más aquí arriba.